Alexis Sanabel, amigo venezolano de televisión. De inmediato vamos a escuchar palabras del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jessy Chacón Escamilla, en la presentación al país de este plan de acción a 100 días. Escuchemos. Buenos días. Bueno, como lo habíamos prometido, nosotros el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la aprobación del plan de acción de 100 días para el sector eléctrico. Es un plan que pretende lograr un equilibrio entre oferta y demanda, entre generación y demanda, para poder alcanzar un 20% de reserva en nuestro sistema nacional eléctrico. Y producto de, como consecuencia de ello, acometer un plan o una programación de todo el plan de mantenimiento de la red de distribución, de la red de transmisión y de la mejora de eficiencia de todo nuestro parque de generación, para llegar en el mediano plazo a poseer el 30-40% de reserva que requiere el sistema para lograr su estabilización y dar el servicio que los venezolanos se merecen, ¿no? Como le señalé, el plan, su principal objetivo es lograr 20% de reserva. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, uno, con la disminución de 1000 megavatios en la demanda nacional, y dos, con la incorporación, con la incorporación de 1000 megavatios en la generación, ¿verdad? Eso, como pueden ver en la gráfica, nos abriría ese espacio de aproximadamente unos 2.000 megavatios, que es un poco más que el 20% del sistema, que hoy genera aproximadamente en hora pico 18.000 megavatios. Ahora, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Si vemos la... Por favor, si volvemos un momento atrás, en el diagnóstico. En Venezuela, entre el año 1998 y el año 2012, hay un aumento del 69% de la demanda. Sin embargo, ese 69% de aumento de la demanda ha estado vinculado a la mejora de calidad de vida de la sociedad venezolana en estos últimos 14 años. Hoy los venezolanos disfrutan de un acceso a la red eléctrica que no disfrutaban antes del 98. Hay un mayor número de venezolanos conectados a la red, pero además hay un mayor número de venezolanos disfrutando de servicios que antes no tenían. Es decir, de lavadora, de secadora, de aire acondicionado. Si vemos esta gráfica, podemos observar cómo entre el año 2001 y el 2012, por ejemplo, pasamos de un 14% de hogares con aire acondicionado a un 42% de hogares con aire acondicionado. Es decir, que se triplicó la demanda de aire acondicionado sobre el sistema eléctrico. Esto, en otra palabra, significa que, por ejemplo, en la región zuliana, donde en la década de los 90 los zulianos tenían eso que nosotros llamamos abanico o ventiladores, ahora no usan ventilador, ahora usan aire acondicionado. Y si vemos todos los números que están allí, también hay se triplica el acceso o el número de hogares con computadora. Y todo esto significa una mayor demanda sobre nuestro sistema eléctrico nacional, que, dicho sea de paso, viene trabajando sobre todo en el tema de generación y aumentando la generación, sobre todo la generación térmica. Entre el año 2006 y este año, la generación térmica ha aumentado en aproximadamente 4.000 megavatios, ¿no? Esta inversión ha logrado llegar a soportar la demanda, pero estamos en lo que se llama zona crítica del sistema. Estamos hoy generando aproximadamente unos 18.000, 19.000 megavatios. Y en ocasiones la demanda en hora pico, entre 6 y 10 de la noche, está rondando los 18.000 megavatios. Es decir, cualquier situación que se presenta trae como consecuencia que tengamos
que producir racionamiento en algunas regiones del país, en especial la región occidental, es decir, los estados Zulia, Falcón, Lara, Trujillo, Mérida, Táchira, parte de Barinas, parte de Portuguesa, porque nuestro sistema es un sistema totalmente desbalanceado. El 58% de la energía, como pueden ver en el mapa de transmisión y generación, sale de Guri. De Guri llegan, salen 8.000 megavatios que se reparten hacia Oriente con una línea de 765 y el resto va hacia el centro, llegando al centro unos 6.000 megavatios. De allí, una línea que termina en Yaracuy le transmite a todo el occidente del país, los estados que le he mencionado, únicamente 2.500 megavatios. Para que ustedes vean una comparación, la demanda solo del estado Zulia son 2.700 megavatios, lo cual significa que la región de Occidente tiene que generar un excedente en este caso, de capacidad, en su gran mayoría térmica, para compensar lo que hoy no se genera en el resto del sistema interconectado. Entonces, este aumento de 69% nos trae el reto de primero estabilizar el sistema para posteriormente ir al desarrollo de toda la matriz eléctrica que soporte nuestro crecimiento social y nuestro desarrollo industrial en los próximos 20 años. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este plan de 100 días? Abrir una ventana de 2.000 megavatios, es decir, 20% de reserva del sistema, para poder acometer un programa de mantenimiento y modernización de la línea de transmisión, de la red de distribución, de subestaciones y estaciones, que nos permitan soportar este crecimiento de la generación, sobre todo térmica de Venezuela, que hoy en términos nominales está en capacidad de generar 27.000 megavatios y que con varios trabajos que vamos a hacer estamos seguros que vamos a llegar a tener una capacidad nominal de 32.000 megavatios que si son manejados óptimamente nos van a facilitar darle a los venezolanos el servicio eléctrico que se merece. Ahora, este problema de falta de equilibrio entre demanda y generación pudiese ser acometido desde la óptica neoliberal con una ecuación muy sencilla. Se suben las tarifas y pagan nada más el que tiene, y los 50.000 empleados que conforman Corpoelet se dividen y salimos del 50%, nos quedamos con 25.000. Esa sería la solución de cualquier otro modelo que estuviese hoy en Venezuela. Pero como nosotros creemos en la construcción de una sociedad distinta, como nosotros estamos en tránsito hacia el socialismo, nosotros no vamos a agarrar la vía más fácil. Nosotros agarraremos la vía más difícil. Es decir, nosotros vamos a garantizarle a los venezolanos la universalización del acceso a un servicio público llamado electricidad, que en Venezuela no es una mercancía como en otros países. En Venezuela es un derecho. Se lo vamos a dar con calidad y vamos a llegar a una mediación entre Estado y sociedad para que hagamos un uso racional y eficiente de ese recurso, que no significa una disminución de la calidad de vida. Significa mantener los estándares de vida consumiendo lo que necesitamos consumir sin derrochar. La otra medida es que en lugar de salir de los trabajadores de Corpoelet, vamos a analizar la cadena completa eléctrica para generar una extensión en la cobertura de este sistema y para poder, incluyendo el área industrial, generar vías de conexión entre lo que es hoy Corpoelet, que es una empresa de servicio, con una corporación que fue aprobada ayer por el presidente Nicolás Maduro, la creación de la Corporación Industrial Eléctrica, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento, nosotros vamos a tener una corporación de servicio y una corporación industrial
¿Qué pretende hacer esta corporación industrial? Pretende abrir un análisis completo de toda la cadena de valor del sector eléctrico para entrar en un proceso de desarrollo de nuestras capacidades y sustituir importaciones y comenzar nosotros en Venezuela a hacer y a crear y a generar los insumos que requiere el sistema eléctrico, cables, torres, transformadores, que ya existe una capacidad instalada y que solamente necesita del incentivo del Estado para desarrollarse. Así que, lo primero, esta corporación tiene por objeto concentrar todas las empresas o todas las fábricas públicas que están repartidas en varios ministerios vinculadas al sector eléctrico. Y como segundo objetivo tiene sentarse con todos los actores privados para generar los incentivos necesarios para que terminen su proceso de desarrollo, su proceso de actualización tecnológica y puedan proveer, puedan entregarnos los insumos necesarios para nuestro sistema, pero pensando además en producir los excedentes para exportar al ALBA y Mercosur. Esa es como la construcción del modelo completo y para ello invitamos a todo el sector privado nacional que ha estado vinculado al sector eléctrico a que participe activamente y logremos entre todos suplir la demanda de Corpoelec como empresa de servicio. Entonces, hablábamos de que el primer objetivo era precisamente la disminución en 1000 megavatios de la demanda nacional. Para ello, hay una serie de planes que están previstos en los 100 días que van desde la sustitución de 30 millones de bombillos, la sustitución de equipos ineficientes, aire acondicionado en especial, una campaña de sensibilización y comunicación dirigida a la sociedad venezolana, donde hemos invitado a diversos actores, nos hemos reunido ya con los medios de comunicación social que están ganados a esta idea, con la Cámara de Centros Comerciales, nos hemos reunido con varios representantes de la Asociación Bancaria, con empresas de telecomunicaciones. Todos los venezolanos nos sumaremos a esto, porque el uso racional de la energía no solamente significa un ahorro desde el punto de vista económico para una familia, sino también significa un ahorro desde el punto de vista de explotación del ambiente en esta tarea de legarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un planeta donde pueda vivirse, ¿no? Entonces, creo que todos los venezolanos hoy entendemos que el uso racional y eficiente de la energía es una demanda de esta sociedad. Detrás de ese uso racional y eficiente hay también el hecho de cuánto cuesta generar la energía, ¿no? Nosotros, por ser un país petrolero, a veces perdemos la noción de cuánto cuesta. Bueno, escuchamos allí al ministro Jesse Chacón. Nosotros nos vamos de inmediato hasta Uruguay. Escuchemos a Verónica Chacón desde esa nación. Sí, ahí vemos, amigos de Venezuela, la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la residencia presidencial de Suárez y Reyes, ubicada en Montevideo, República Oriental del Uruguay, en donde se le acaba de realizar los honores militares correspondientes a su alta investidura. El día de hoy, en esta visita oficial que realiza el presidente Nicolás Maduro como presidente constitucional, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, esta gira que realizará a partir del día de hoy aquí en la hermana República Oriental del Uruguay. En horas de la mañana, ya lo informábamos a través de la señal del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, arribó a tierra sureña el primer mandatario nacional. Nosotros vamos a continuar para llevarles a todos la información que se genere desde la residencia presidencial de Suárez y Reyes, ubicada en Montevideo. Bueno, teníamos el reporte de Verónica Chacón, la llegada del presidente Nicolás Maduro a la República Oriental del Uruguay, y nosotros estaremos llevándoles a ustedes oportunamente el desarrollo de la visita del mandatario venezolano a esa nación. Volvemos nosotros nuevamente a seguir escuchando las declaraciones que ofrece el ministro Jesse Chacón en el marco de este plan de acción de 100 días para el sector eléctrico.
que es que el que tiene que dar el ejemplo en esto es el sector público. El presidente Nicolás Maduro le anunció ayer a su gabinete, a mis compañeros ministros, que en 100 días tienen que reducir 20% la demanda sobre el sistema tomado a fecha de hoy. Esto es un avance significativo que hace el presidente Maduro, porque hasta ahora la norma que regía esto era la resolución 76 o 77. La resolución 77, que obligaba a una reducción del 20% contra la generación del 2009. Entonces estamos hablando de que estamos, hoy en nuestro último estudio el sector público había reducido el 8% y nosotros habíamos planteado que se redujera el 12 restante. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro me dijo que no era 12, que tenían que reducir 20. Y créanme que nosotros vamos a exigirle a nuestros compañeros del gobierno que lo reduzcan, para también poder después pedirle a los venezolanos que se sumen precisamente a ese uso racional y eficiente de la energía. Entonces, en este plan de 100 días, nosotros deberíamos reducir un 46%. El 46% de esos 1.000 megavatios iría por la aplicación de la normativa a grandes usuarios públicos y privados. 20% iría conectado al plan de sustitución de bombillos, 23% a la autogeneración, 2% a la sustitución de equipos ineficientes y un 9% al plan de comunicación y sensibilización que pretendemos nosotros que arranque la semana próxima con la participación activa de toda la sociedad venezolana. No queremos que sea una campaña institucional, queremos que sea una campaña de toda la sociedad, de todos sus actores, de sus cultores, de sus deportistas, de sus empresas de telecomunicación, de sus empresas de comunicación, de la banca, de los centros comerciales, porque en definitiva este es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Eso en términos de el objetivo de disminución de 1.000 megavatios en generación, en demanda. Ahora, el otro objetivo de este plan de 100 días es incorporar 1.000 megavatios de generación. Allí tenemos tres ejes que vamos a trabajar: culminación de obras de generación, rehabilitación en obras de generación y energías alternativas. El indicador para hacerle seguimiento a esta línea del plan será el porcentaje de nueva capacidad de generación disponible semanalmente en el seguimiento que vamos a hacer al plan. Esperamos que ese aporte de 1.000 megavatios venga por la vía un 39%. Nuevas instalaciones que ya tienen más de un 90% de ejecución los proyectos y que estamos acelerando su culminación, y 61% por la vía de rehabilitaciones de plantas generadoras que tienen algún nivel de ineficiencia o alguna máquina presentando actualmente problemas. La próxima. Esta incorporación, como pueden ver, en un 72%, viene el parque térmico, que es el parque que ha de alguna forma aumentado su capacidad a partir del año 2009. Y 25% de nuestro parque hídrico, en especial la hidrológica de Occidente, la Vueltosa especialmente. La próxima. El tercer objetivo del plan es la disminución de interrupciones en el suministro por incidencia. Bueno, quienes han estado estos días en Caracas han visto los problemas que ha presentado Caracas, ¿verdad? Bueno, los problemas que presenta Caracas no son de generación. Son problemas que tienen que ver con incidencia, uno, por los torrenciales aguaceros que se han presentado, que han inundado parte del sistema de distribución, porque en Venezuela la red de distribución está enterrada, a diferencia en Caracas está enterrada, a diferencia del resto de los estados donde es aérea. Pero también porque de alguna manera tenemos que acelerar el proceso de rehabilitación y mantenimiento de la red de transmisión, de la red de distribución y la ampliación precisamente de las redes. Los indicadores para el cumplimiento de este objetivo son kilómetros de línea rehabilitada y estaciones y subestaciones rehabilitadas, ¿no? Vinculado a este programa está el plan Pica y Poda, que
fue definido con la milicia venezolana, que ya arrancó y que una vez esté desplegada en todos los estados tendrá la meta de cubrir 4.000 kilómetros en línea de transmisión y 5.000 kilómetros en línea de distribución en esta primera etapa de 100 días. Este es un plan que continúa, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita de los 100 días. Para ello se incorporarán 4.687 milicianos a lo largo y ancho del país en este trabajo, en un convenio entre la Fuerza Armada y el Ministerio del Poder Popular para la Electricidad. La próxima. El otro objetivo de esta línea de aumento de la generación tiene que ver con el mantenimiento de, si se quiere, la columna vertebral de este sistema, que es la línea 765, que es la línea que nos permite sacar la electricidad de Guri. Y para ello tenemos planteado un mantenimiento general optimizado de toda la línea y un proceso que estamos llevando adelante de compensación reactiva para optimizar el flujo precisamente eléctrico sobre ella. La próxima. El cuarto objetivo tiene que ver con el cambio del modelo de gestión. Como le decía, si aquí hubiese ganado el neoliberalismo, la solución hubiese sido muy fácil. Se aumenta la tarifa y se vota por lo menos la mitad de los empleados de Corpoelec. Pero nosotros, como estamos en tránsito en la construcción de una sociedad justa, igualitaria, socialista, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, esta coyuntura que presenta, por supuesto, riesgos, pero también grandes oportunidades, nos va a servir para arrancar precisamente la configuración de una nueva gestión pública socialista en el sector eléctrico. Debe ser socialista en términos de, primero, eficacia, que es que se cumpla el mandato recogido en este libro azul en cuanto a lo que es el sistema eléctrico y el servicio eléctrico, como derecho y no como mercancía. Eficiencia en cuanto a lograr los objetivos con el menor uso de recursos, economía en cuanto al uso racional precisamente de los recursos y participación porque requerimos precisamente de la incorporación primero de toda la masa de trabajadores tanto del Ministerio como de Corpoelec para hacer un diagnóstico de la situación actual y de cuál debe ser el nuevo modelo de gestión del servicio eléctrico, pero también con la incorporación de las comunidades que en definitiva son los demandantes del servicio. Y terminar con un nuevo modelo donde las comunidades participen activamente desde la planificación hasta el control de la gestión. Para ello, como ya les mencioné, el presidente de la República firmó la creación de la Corporación Industrial Eléctrica para abrir ya el completo estudio de todo el sistema y de toda la cadena de valor, con la vía de ir sustituyendo importaciones de insumos que requiere el sistema eléctrico nacional, con la participación de empresas públicas, con la participación de empresas privadas y con la participación de empresas comunales, como lo establece esta Constitución, que dice que nuestra economía debe tener un sistema mixto, donde conviva empresa de propiedad social indirecta o pública, empresa de propiedad social directa o comunitaria y empresa privada. Lo otro, un mecanismo de consulta que arranca a partir de esta semana y vamos a ir estado por estado a reunirnos con los trabajadores y con las comunidades para ir construyendo de abajo hacia arriba el nuevo modelo de gestión socialista del sector eléctrico. La siguiente. Hay una serie de obras por inaugurar. En esta únicamente se presenta el sitio que se lo vamos a ir presentando a medida que vayamos avanzando en esta semana. Pero la idea es culminar todas las obras que tienen más de un 90% de ejecución en estos 100 días
está cada una claramente definida y esto tendrá su plan con indicadores de gestión semana a semana que le iremos presentando a la opinión pública. La siguiente. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? En términos de fundamento. Nuevamente, si hubiésemos elegido el camino fácil, bueno, ya hubiésemos reducido la nómina y hubiésemos aumentado la tarifa. Sin embargo, vamos a hacer el trabajo con varios elementos. El primero es la misión eficiencia o nada que planteó el presidente Nicolás Maduro. Ya nuestro comandante Hugo Chávez lo había señalado antes, ¿no? Textualmente, en algún momento señaló: vamos todos juntos a trabajar cada día con más eficiencia en una guerra a muerte contra la corrupción, contra el burocratismo, contra las desviaciones pseudo-revolucionarias. En el marco de la misión Eficiencia o Nada, bueno, nosotros hemos querido ser transparentes con el país. Le hemos planteado un plan a 100 días con unas metas claramente establecidas y un objetivo muy claro: abrir una ventana de 20% de reserva en el sistema de generación para poder emprender un procedimiento programado de modernización y mantenimiento de todo el sistema de transmisión, de todo el sistema de distribución y una optimización de nuestro parque generador. Ese es el objetivo. Si nosotros en estos 100 días no logramos lo que estamos planteando hoy, entregamos el cargo y que venga alguien que pueda hacerlo. Si lo logramos, como estamos seguros que lo vamos a hacer, con la participación activa de los trabajadores de Corpoelec, con la participación activa de los trabajadores del Ministerio, con la participación activa del resto de nuestros compañeros del Ministerio, una reducción de la demanda que tienen propuesta, pero sobre todo con la participación activa de la sociedad venezolana, porque este es un proceso en donde cabemos todos, ¿no? Y creo que el uso racional de la energía es una demanda que, de alguna manera, podemos asumir todo. El segundo eje, la unión cívico-militar, ya venimos trabajando con el general Barriento, el jefe del Comando Estratégico Operacional, en el manejo de esta relación cívico-militar, que no significa intervención, como mucha gente ha querido señalar, ¿no? Nosotros, con el apoyo del CEO, hemos logrado emprender, por ejemplo, en un muy corto tiempo, el plan de mantenimiento de todo el entorno de nuestra red de transmisión y nuestra red de distribución. Con la participación del CEO estamos creando un equipo de inspectores que van a ir a chequear que este plan se esté ejecutando de acuerdo al plan de cada uno de los centros de costo o cada uno de los centros operacionales. Es decir, cada planta que está en este plan que va a ser terminada tiene un plan propio con metas semanales que vamos a estar supervisando. Y también con el apoyo del CEO vamos a comenzar una supervisión con ese grupo de inspectores de grandes usuarios, público y privado. Con el CEO estamos trabajando la delimitación de toda la zona de seguridad del sistema eléctrico, red de transmisión, red de distribución, estaciones, subestaciones, que en el plan de estos 100 días lo estaremos anunciando. Con el CEO y con la Fuerza Armada estamos desarrollando todo el plan de sustitución de bombillos. Van a participar activamente en el plan de sustitución de equipos ineficientes y siempre vamos a estar trabajando en conjunto, ¿no? Y también, lo recuerda Franco, con el apoyo del Comando Estratégico Operacional y la Ingeniería Militar, vamos a comenzar la recuperación de la vialidad de acceso a todo nuestro sistema de torre. El elemento crucial de todo este trabajo, la participación protagónica de la sociedad venezolana, de todos nuestros trabajadores de Corpoelec y del Ministerio, y de toda la sociedad para llegar a la definición de un nuevo modelo de gestión que sea acorde con los nuevos tiempos, que le permita a los venezolanos disfrutar de un servicio de calidad, que le permita a esta empresa ser factible desde el punto de vista económico y financiero, pero que también le permita a este sistema ser factible desde el punto de vista ambiental, porque nuevamente a veces sacamos el ambiente de,
del tema de nuestros cálculos y estamos cada día, ¿no?, agrediendo al único planeta en donde podemos vivir y donde van a vivir, no, tal vez nosotros no tengamos tantos problemas, pero nuestros hijos y nuestros nietos sí pueden tener problemas si nosotros no tomamos las medidas que hoy debemos tomar, ¿no? Por ello, el objetivo primordial de todo del surgimiento del nuevo modelo de gestión pública socialista del sistema eléctrico apunta al quinto objetivo estratégico del plan de la patria, que es precisamente la preservación del planeta, ¿no? Al final de cuentas, queremos un sistema que nos permita continuar mejorando nuestra calidad de vida, pero una sociedad que sea capaz de internalizar la necesidad de hacer uso racional y eficiente de la energía, y en el caso nuestro, de la energía eléctrica, no por solo razones económicas, sino por razones ambientales, y que le podamos legar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el planeta que se merece, y que no seamos nosotros los culpables de negarle ese derecho que tienen las nuevas generaciones. Por eso queremos invitar a todos los venezolanos, queremos invitar a todos los sectores, queremos invitar a todos los actores a que nos sumemos a esta campaña. Nosotros haremos lo que nos toca: mejorar el parque generador, mejorar la red de distribución, mejorar la red de transmisión, darle el servicio que los venezolanos se merecen. A los venezolanos solo le pedimos algo: que nos detengamos un momentico a pensar qué estamos aportando para conservar el planeta de nuestros hijos y nuestros nietos. Yo sé que los venezolanos de buena voluntad, que somos la mayoría, todos vamos a aportar algo. Y tendremos, producto de toda esta coyuntura, la gran oportunidad de construir un sistema eléctrico que le permita a los venezolanos un desarrollo tecnológico, que le permita a los venezolanos una mejora en la calidad de los servicios, pero también que le permita a los venezolanos dar su aporte a ese quinto objetivo, que es el objetivo más grande que nos hemos propuesto, que es salvar el planeta para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchas gracias. Según las declaraciones que acabamos de escuchar del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, ingeniero Jesse Chacón, el plan a 100 días requiere alcanzar la generación suficiente entre 20% y 30% por encima de la demanda máxima para garantizar un servicio sin interrupciones y diseñar planes de mantenimiento y rehabilitación en todas las áreas del sistema eléctrico nacional. De esta manera, se abre el ciclo de preguntas y respuestas a los diferentes medios que conforman el sistema de medios públicos y privados del país. Formula el primer medio Reuters la periodista Mariana Párraga. Buenas tardes, ministro. Quisiera saber, para puntualizar sobre las cifras que usted dio, si mal no recuerdo, usted dijo que se incorporaron 4.000 megavatios desde el año 2006 hasta este momento, ¿no? Sin embargo, el plan original que planteó el ministro Ali Rodríguez, siendo ministro de Electricidad, decía que para este momento, desde el 2010 hasta el 2013, se tenían que haber incorporado 10.000 megavatios, 9.900 megavatios exactamente. ¿Se pudiera decir entonces que el plan se cumplió apenas parcialmente? Otra pregunta: si ese plan se cumplió, aunque fueran estos 4.000 megavatios, ¿por qué estamos hablando de que la capacidad efectiva no supera 19.000 megavatios en este momento, cuando la capacidad instalada es mucho mayor? ¿Esas plantas por qué no están produciendo a su máxima capacidad? ¿Cuáles son las plantas grandes, termoeléctricas, que no están produciendo? ¿En qué situación está Planta Centro, que siempre ha sido el eje de los problemas, por ejemplo, de generación en el centro del país, en la zona centro del país? Y ¿cuántas plantas y cómo está funcionando el occidente? Porque sí se incorporaron unas plantas nuevas, entiendo, en el estado Zulia.
se está trayendo gas desde la Guajira colombiana para administrar, para proveer gas a esas plantas. Están produciendo esas plantas en toda su capacidad porque hay tantas carencias en la zona occidental. Y luego, sobre el tema tarifario, hay una suerte de desorden, no sé si esa es la palabra correcta, con el tema de las tarifas después de que se incorporaron estas multas a los grandes consumidores. Esas multas también incluían penalizaciones para los consumidores residenciales. Y en este momento cada consumidor está pagando una tarifa diferente porque quedaron establecidas esas multas como una tarifa permanente. Eso se va a organizar de manera que haya una tarifa fija para cada quien. Muchas gracias. Bueno, el tema del incremento de la generación y los proyectos, ¿no? En el año 98 en Venezuela se generaban aproximadamente unos 12.000 megavatios. Y el parque instalado era de 17.000. Hoy estamos generando 5.000 más, es decir, 19.000. Y el parque instalado está alrededor de 26.000. ¿Qué ocurre? Ha sido histórico en el sistema eléctrico nacional, no es un tema de esta década. La eficiencia del sistema. Uno de los temas que hemos venido discutiendo, sobre todo dentro del ministerio y con los técnicos de la corporación, es cómo logramos llevar a punto el sistema de forma tal de que la diferencia entre la capacidad nominal del parque instalado y la capacidad real de generación disminuya y se mantenga alrededor de un 20%. Ese es parte del objetivo, no de estos 100 días, porque es difícil lograrlo en 100 días. Aquí vamos a lograr en algunas plantas que vamos a hacer la entonación. Pero sí es parte de ese plan programado que arranca a partir que culminemos este proceso de 100 días, porque eso nos va a permitir, precisamente, de acuerdo a cifras que estamos manejando, llevar nuestro parque nominal a unos 32.000 megavatios, y si lográsemos esa meta de que entre el nominal y el real no hubiese una diferencia mayor a un 20%, estaríamos hablando de que pudiésemos estar enviando al sistema interconectado unos 28.000 megavatios. Con esos 28.000 megavatios, nosotros pudiésemos acometer el crecimiento del próximo año o los próximos dos años, que nos permita precisamente modernizar toda la red de transmisión y toda la red de distribución que tiene un alto nivel de obsolescencia. Y es donde precisamente va a girar el objetivo principal del programa a mediano plazo, que son dos años. Es decir, ese programa de mediano plazo no prevé grandes inversiones en el sistema de generación, prevé precisamente la modernización de la red de transmisión y la red de distribución para, en una siguiente etapa, sí subir completo el nivel y equilibrar Oriente, es decir, Guri, con un parque generador en Occidente que esperamos nosotros esté en el Zulia, que sea parte eólico, parte termoeléctrico, en especial carbón. Estamos haciendo los últimos estudios de factibilidad técnica de la explotación de carbón en las minas del Guasare, que nos permitiría generar unos 2.000 megavatios en sitio en la misma mina, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, se han cerrado algunos proyectos, por ejemplo, en Planta Centro, que tú me comentabas, de las 10 máquinas están operativas 8. Estamos entrando ahorita en mantenimiento con las otras dos restantes. Y hay varios proyectos que están en más de un 90% de ejecución que entran en este plan de los 100 días, que no es un logro de este ministro, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es terminar las obras, pero esas obras empezaron antes. Nosotros lo que estamos es entrando en un proceso de aceleración de cierre de esas obras. El tema de la tarifa, lo hemos planteado y es un objetivo de este plan, aunque no estaba en los principales que presentamos hoy. Nosotros en 100 días le vamos a presentar a los venezolanos un nuevo modelo tarifario, escalonado, que tiene como fin último la racionalización del uso de la energía eléctrica. En otras palabras,
Vamos a hacer un estudio comparativo entre Venezuela y otros países. Si me ponen ahí la lámina del comparativo entre Venezuela y otros países tropicales. A la anterior. Venezuela, si ustedes ven la curva del consumo, está al nivel de Sudáfrica. El consumo per cápita. Está por encima de China, que es un país industrializado. Malasia, que es un país industrializado, Brasil, que es un país industrializado, México, y no decir Colombia, donde triplicamos la demanda de Colombia. ¿Qué ocurre? ¿O qué queremos plantearle a los venezolanos? Lo vamos a discutir ahorita en la consulta pública que arranca. ¿Qué es en cada uno de los estratos? Es decir, para una fábrica, ¿qué es uso racional de la energía? Para un centro comercial, para un hogar, para una casa, para un apartamento. Una vez definido eso, el modelo básicamente lo que va a establecer es que ese uso o ese primer eslabón o dos eslabones o tres eslabones, como que es el modelo, que entra dentro del marco del uso racional de la energía, el Estado subsidia. Pero si alguien consume por encima de ese mecanismo discutido y con los comparativos internacionales que llamamos uso racional de la energía, alguien quiere ir por encima de él, no es que se le va a prohibir, lo puede hacer, pero tiene que pagarlo, porque el Estado sí no está dispuesto a subsidiar un consumo por encima del consumo racional de la energía eléctrica. Ese es el modelo que vamos a presentar nosotros dentro de 100 días para la discusión con la sociedad venezolana. Bueno, creo que ya respondí las dos preguntas. Por el medio Venezolana de Televisión, pregunta el periodista Ronald Moreno. Sí, buenas tardes, ministro. Quisiéramos saber cómo es el avance del plan Pico y Poda que inició el pasado 29 de abril conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la milicia. Y otro punto importante que usted ha dicho es precisamente que todo este plan va a depender efectivamente de la cultura del pueblo venezolano, o sea, el uso racional de la energía eléctrica. Quisiéramos que andáramos en ese punto que es importante y de cumplirse este plan como ustedes se lo han propuesto. Gracias. Miren, primero el plan Pico y Poda, nuevamente agradecerle a la Fuerza Armada, al Comando Estratégico Operacional, a la milicia. Ya hoy está el plan, ha empezado en 16 estados y esperamos que antes que finalice esta semana hayamos llegado a los 23 estados y al Distrito Capital, ¿no? En cuanto al tema nuevamente del uso racional de la energía, la intención nuestra dentro de todo este programa tiene que ver con que creemos conciencia, ¿no? Por ello he hecho una de las líneas del plan de uso racional, va dirigido al sector educativo y vamos a estar trabajando ahí con la ministra Marianne Hansen sobre esto, ¿no? Sobre todo pensando en el futuro. Ahora, algo aprovechando la pregunta que quiero aclarar. Miren, no es que nosotros anunciamos el plan y mañana no van a haber averías, ¿no? Van a seguir existiendo averías. Por la sencilla razón de que este plan va a ir comenzando a disminuir las averías una vez que entre en plena ejecución. Yo esperaría que en 15 días hayan disminuido las averías y en al mes más, a los 45 más, y así vamos a ir, ¿no? Sin embargo, es bueno también que los venezolanos sepan, hay zonas donde el estrés de la red está en niveles críticos. Hay subestaciones que están al tope, que cualquier eventualidad que se presenta no te permite a ti precisamente tener mecanismo de compensación para no afectar el servicio. Entonces, en esta primera etapa, como ya lo dijimos, vamos a disminuir el número de averías y vamos a abrir la reserva del sistema a 20% para entrar en un proceso de mantenimiento que si no lo estabilice, una vez que logremos llegar en el mediano plazo a un 30%, 40% de reserva y una modernización sobre todo de la planta de estaciones y subestaciones eléctricas. Tercera pregunta, la fórmula el periodista David Tarazona, del medio El Parroquiano. Buenas tardes, señor ministro.
En este plan de concientización, ¿verdad?, que establece una campaña publicitaria dirigida directo a distintos sectores dentro de la sociedad venezolana, incluso sectores que adversan al proceso revolucionario dirigido por el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo planea su despacho llegar a estos sectores, ¿verdad? ¿Y cómo planea llegar a un sector que muchas veces las campañas publicitarias no llegan, como son las escuelas y como son los barrios dentro de la comunidad? Igualmente, en otro orden de ideas, ¿planea su despacho generar algún tipo de mecanismo que permita a los venezolanos denunciar saboteos dentro del sistema eléctrico y que puedan las Fuerzas Armadas actuar en consecuencia? Gracias. Miren, primero el plan, ¿no? Bueno, yo creo que nuevamente aquí las elecciones ya terminaron, ¿no? Yo respeto a todos los venezolanos, aquí estamos conviviendo, a lo mejor en esta misma mesa y allá afuera, cada quien votó por quien quiso. Bueno, ya hay un presidente y lo que tenemos que hacer es trabajar, y nosotros lo que estamos aquí para trabajar. ¿Con quién? Con todos los venezolanos, no pedimos ni carné ni afiliación política. Y creo que el uso racional de la energía es una demanda de la sociedad en todo su contexto. Entonces, partiendo de eso, esperamos, por ejemplo, que todos los medios privados se sumen a esta campaña. Hemos conversado con varios de ellos y sabemos que lo van a hacer. Y todos los actores económicos, actores culturales, para llegar a los barrios. Bueno, para llegar a los barrios tenemos bastantes cultores populares, tenemos las radios comunitarias, los periódicos comunitarios, la televisión comunitaria. Para llegar a las organizaciones de clase media está Televen, está Venevisión, está DirecTV, que va a participar activamente de todo esto. Esperamos que Intercable también se sume. Nuevamente, este es un llamado a toda la sociedad venezolana, sin importar sus inclinaciones políticas, porque en definitiva el planeta no es de chavista o antichavista. En el planeta vivimos todos. Si lo destruimos, nos destruimos todos. Y si hacemos algo por él, lo hacemos por nuestros hijos y por nuestros nietos, que no le importa saber si uno es chavista o no es chavista. Así que yo estoy seguro que todos los venezolanos de buena voluntad se van a sumar. Y como los de mala voluntad son una minoría, simplemente no lo vamos a tomar en cuenta y nos vamos a dedicar a trabajar. El tema de mecanismo de denuncia. Estamos comenzando, y parte del plan, abrir un mecanismo de llamada telefónica, no solamente para denuncia de este tipo, sino también para denuncia de avería, denuncia de falta de servicio, solicitud de servicio. Hace unos días estuve en Santa Teresa y se me acercó un grupo de mujeres de una población rural que lo único que necesitaba era que se metieran 5 postes para que le llegara la luz eléctrica. Bueno, hoy se están metiendo los 5 postes. Entonces, es un tema de darle solución a la gente. Y para eso estamos aquí. Nosotros venimos a trabajar por los venezolanos y para los venezolanos, porque para eso nos dieron esta tarea y este reto, ¿no? Siguiente pregunta la formula la periodista Carolina Bigot del medio Televen. Sí, buenas tardes. Hablando un poco de la integración a la que ustedes están llamando por parte de la sociedad, muchas personas, sobre todo, digamos, amas de casa y personas, de cualquier nivel, se preguntan, ustedes están pidiendo una colaboración en cuanto al ahorro y están planteando este plan a 100 días. Pero, ¿cómo le pueden explicar ustedes a las personas en términos sencillos en qué se va a basar este ahorro y cómo ellos van a ver los resultados de este ahorro, tomando en cuenta que, por ejemplo, en estados como Monagas, como Anzoátegui, han reportado por Twitter y en diferentes medios de comunicación más de 6 horas sin el servicio? Y también un poco en ese mismo término de explicar a la sociedad lo que va a significar el cambio de tarifa. Muchas gracias. Mire, en términos sencillos, el tema del uso racional de la electricidad, ¿no? Si uno baja el aire acondicionado o lo sube, dependiendo de la interpretación que se le dé, de 18 a 23 grados, usted sigue teniendo confort. En 18 tiene que ponerse una chaqueta, un suéter, una bufanda y un gorro.
ocurre aquí y el reto que tenemos nosotros aquí en este edificio es que vamos a bajar en 100 días 30% la demanda sobre el sistema, ¿no? Ese es el reto de nosotros en el edificio este donde estamos. Pero usted baja el aire acondicionado de 18 a 23, no tiene que ponerse la chaqueta, no le da calor, está cómodo, tiene confort, pero le permite, en el caso, por ejemplo, de un estudio que hicimos en el Zulia, bajar de 18 a 23 nos daban 75 megavatios que sacábamos del sistema. Porque en el Zulia la demanda, esos 2.700 megavatios, en un 70% es demanda residencial. Y en un 76% son de esa demanda residencial son aire acondicionado. Entonces, esa es una medida. En oficinas públicas, oficinas privadas, prender el aire integral una hora después que entra la gente y apagarlo una hora antes, le saca una demanda significativa al sistema. Y en la casa, no dejar... Miren, yo tengo amigos que viven en Tucaca, y a veces vamos a Tucaca. Bueno, hay gente que se va a la playa, ¿verdad? Pasa todo el día en la playa, pero cuando se va, deja el aire prendido. Para cuando llegue, tenga confort la casa, ¿verdad? Entonces tú pasas 8 horas allá en Los Cayos y están 8 horas prendido el aire sin nadie dentro de la casa. ¿Tienes que llegar y conseguirte un horno dentro de la casa? No. Los equipos nuevos tú los programas y si vas a llegar a las 7, los programas y que arranque a las 6. Pues. Pero no tiene que estar prendido a las 8 de la mañana. Esas son las medidas que hay que tomar. Por eso es que le digo que las medidas no afectan la calidad de vida de quien las toma. Más bien lo beneficia porque reduce precisamente su factura eléctrica. El tema de las averías. Por supuesto que hay averías, son distintas. En su gran mayoría, las averías que han tenido históricamente que ver con reducción de la... con un aumento o una sobredemanda, se dan en el occidente del país, en ocasiones en centro, cuando tenemos problemas con planta centro. Pero el resto, cuando planta centro está funcionando bien, se reducen al occidente del país. Es decir, Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Lara, Yaracuy, y en parte de Barinas y parte de Portuguesa. En el oriente del país, la gran mayoría de los problemas que estamos presentando son por avería. Por avería en la red de transmisión, por avería en la red de distribución. Y este plan de mantenimiento lo que pretende es que se vayan eliminando precisamente esa avería y la gente pueda disfrutar de un servicio de mayor calidad. Ese es el reto que tenemos en estos 100 días, ¿no? Y nuevamente el cambio de tarifa no es un cambio de tarifa, es un nuevo modelo tarifario que significará para todos los que entendemos y hacemos un uso racional de la energía, no significará ningún aumento desde el punto de vista práctico. Porque nuevamente, como lo he señalado, quien esté dentro de los parámetros de uso racional de la energía que lo vamos a discutir, el Estado subsidiará. Quien quiera o requiera consumir por encima de esos niveles, por supuesto lo podrá hacer, pero tendrá que pagar por ello, porque lo que si no está el Estado dispuesto a subsidiar un consumo por encima del uso racional. Y le vamos a presentar cuánto le cuesta al Estado un kilovatio que llega a la casa, cuánto cuesta mover una turbina en el Guri, subirla a la red de 765, pasarla a una red de 430 o de 400, bajar una red de 230, después una de 115, para terminar en una subestación y después en la casa. Eso tiene un costo. Sin embargo, este no es un sistema para lucrarse. Es un sistema para prestar un servicio entendido como derecho. Pero en términos, precisamente de eso, el modelo pretende contribuir o incentivar el uso racional de la energía eléctrica. Siguiente pregunta la formula la periodista María Eugenia Piñates del medio Noticias 24. Buenas tardes. Buenas tardes. Tomando en cuenta que empezó la disminución de la jornada laboral, el llamado ahorrar, el estudio de este nuevo modelo de tarifas y la productividad de las empresas, ¿se ha tomado en cuenta todos estos factores para que las empresas puedan salir adelante manteniendo su producción,
sin gastar más en electricidad y a la vez generando ingresos. Y adicional, me gustaría preguntarle sobre las tomas ilegales, específicamente qué se va a hacer en ese tema. Miren, la necesidad de ir hacia la estabilización del sistema tiene que ver mucho con el proyecto de productividad que viene definiendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Una de las cosas que estamos trabajando con el ministro de Finanzas es precisamente cuál es la proyección de demanda que vendría del sector industrial una vez que se tomen las medidas económicas que están siendo anunciadas y unas que faltan por anunciar. La idea es que el sistema tenga la capacidad de soportar esa demanda, y también la idea es que logremos con esas industrias que hagan un uso más eficiente de la energía, ¿no? Hay mecanismos que pueden ser desarrollados aquí para aumentar la productividad y, sin embargo, bajar el consumo eléctrico. No existe una relación directa entre desarrollo industrial y aumento del consumo. Muchos países se han desarrollado sin rompiendo precisamente esa conexión, que no es una conexión directa, si se toman medidas que tienen que ver con racionalización y eficiencia en el uso, ¿no? El tema de las tomas ilegales. En parte de la consulta nos va a permitir retomar el tema de las mesas técnicas de electricidad, y con ello queremos comenzar a darle una formalización al servicio eléctrico a los sectores populares, ¿no? Creo que los principales beneficiarios son ellos mismos, ¿no? Esa maraña que uno ve en los cables no es la mayor pérdida del sistema, lo que representa el 5%. Pero sin embargo sí representa un problema a las familias que la toman de allí, porque primero los niveles de voltaje no son los requeridos. Entonces te sirve para poner 5 bombillos, pero no te sirve para poner, por ejemplo, una nevera, ¿no? Entonces la idea de esto es que con las mesas técnicas comencemos a hacer proyectos, así como en algún momento en el país se hicieron los proyectos con las mesas técnicas de agua. Comenzar en las barriadas a hacer proyectos con mesas técnicas de electricidad, y que sea la misma comunidad la que gestione la facturación en esas zonas, ¿no? En una primera etapa, como está previsto en la ley, con un mecanismo que se llama demanda mínima, si no existen los medidores, quiero decir, se puede habilitar eso, mientras vamos aumentando nuestro parque de medidores y podemos cubrir todos los sectores. Siguiente pregunta la formula la periodista Ginette González, de Unión Radio. Buenas tardes, ya. Puntualmente, usted dijo que en estos 100 días se iban a terminar obras que tenían un 90% de ejecución. ¿Cuántas obras son y cuál sería el aporte de estas obras al sistema? En segundo lugar, también quisiera saber el ahorro que se pretende en estos 100 días, tanto en consumo residencial y consumo industrial. Y por último, los avances que hay en el programa que se anunciaba para reposición de aparatos eléctricos que han sido dañados por averías constantes. Gracias. Si me ponen la lámina de generación, creo que es 60 y cuánto. ¿Cuántas horas? O sea, no, está en el objetivo de aumento de la generación ahí. Bueno, deja ese para responder el tema del ahorro, ¿no? Estamos hablando de 1000 megavatios de ahorro en la demanda. De ello, esperamos nosotros sean 460 megavatios por el ahorro de grandes usuarios públicos y privados. 200 megavatios por sustitución de bombillo, 230 por autogeneración, 2% o en este caso serían 20 megavatios por sustitución de equipo y 9 megavatios por la campaña comunicacional, ¿no? Que somos bastante conservadores allí, nosotros esperamos que eso nos dé mucho más. Vea el de generación. De esos 1000 megavatios que estaríamos añadiendo al sistema, 610 megavatios vendrían por la vía de rehabilitaciones de plantas que ya están operando,
y 390 megavatios vendrían por culminación de proyectos de plantas que están por finalizar precisamente la ejecución de proyectos. Esas plantas son aproximadamente 35 proyectos. De todas formas, la semana que viene nosotros se lo podemos presentar en detalle, ¿no? Cada uno de los proyectos, cuál es el estatus y cuánto falta para terminar y cuál es el mecanismo de seguimiento que vamos a hacer semana a semana de esos proyectos. ¿Y cuánto aporta? En este caso estamos hablando de que son 1000 megavatios mínimo. Pudiésemos, si logramos un nivel de eficiencia mayor. ¿Por qué esta meta no es una meta más alta? Bueno, porque nada más tenemos 15 días en este ministerio, ¿no? Si yo tuviese un año en este ministerio, les pudiera decir una meta mucho más alta, pero que una cosa es lo que uno ve en el papel y otra cosa es lo que uno después se consigue en la práctica. Entonces, en el parque teórico tenemos posibilidad de crecer mucho más que 1000 megavatios. Ojalá, y en las inspecciones que comenzamos a hacer a partir de mañana, estado por estado, logremos consolidar una aceleración de esto que nos permita superar esta meta que estamos planteando a 100 días. Ah, la reposición. Ya salió la resolución, hay varias denuncias que han sido tramitadas en Corpoelet que vamos a comenzar a atender directamente, ¿no? Ya existe un listado de esas denuncias. El anuncio del plan a 100 días será destinado a equilibrar la oferta y la demanda en el sistema eléctrico nacional mediante la creación de una reserva de 2000 megavatios de energía que permita acometer un plan programado de mantenimiento y así se estabilice el sistema a mediano plazo. Gracias por su asistencia. Ha concluido la rueda de prensa. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, anunciaba al país este plan de a 100 días que busca precisamente reducir la demanda eléctrica en 46%, 20% de ello lo hará el sector público nacional. Importante también que la población se sume a esta gran campaña de sensibilización para el uso racional de la energía eléctrica del pueblo venezolano. Invito a todos los sectores, medios de comunicación, a todas las empresas privadas a colaborar para de esta manera cumplir con la meta de este plan a 100 días. Es la información que manejamos a esta hora y con ella hablemos el pase nuevamente a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.